Han firmado en conjunto con Juan Pablo Arcón, el jefe comunal de Hessler, una solicitud reclamando por el estado de la Ruta 6. Sí, esta semana me acerqué hasta la comuna de Hessler, que el diálogo con Juan Pablo es permanente, en el cual estábamos viendo que la ruta se venía deteriorando día a día, incluso también la gente nos lo va diciendo y uno lo transita a diario y veíamos que realmente se están generando baches, que las comunas podemos hacer un trabajo provisorio y para zafarla, digamos, pero el trabajo de fondo se requiere que lo haga la provincia y como corresponde. Entonces decidimos presentar una nota, como lo hicimos en su momento con la comuna de Matilde por la ruta 36S, ahora en este caso lo hicimos con Juan Pablo por la ruta 36 y la enviamos a Vialidad para que el director Sechi pueda tomar conocimiento y ver si se pueden proyectar los trabajos que se requieran. ¿Tuvieron respuesta? No, por el momento no, pero bueno, convengamos que la nota la presentamos esta semana, también es una época del año un poco complicada. También comprendemos, si bien esta obra ya se debería, o estos trabajos de mantenimiento ya deberían haberse llevado a cabo, no tenemos que llegar a la instancia de que las comunas reclamen el mantenimiento de la ruta porque tienen que hacerse de manera constante, porque lo que se deja de hacer después, los trabajos próximos son más costosos y llevan más tiempo aún. Pero bueno, si en esta semana o la que viene no tenemos respuesta, empezaremos a llamar como es habitual. Los baches son muchos, digo, para la gente que transita, habitualmente los conoce todos, pero hay mucha gente que lo hace de tanto en tanto y digo, tal vez se tenga que tener más recaudos de lo habitual. Sí, no se ven de gran tamaño aún, pero sí son pequeños y de gran cantidad, que ahora también lamentablemente no está lloviendo y la lluvia lo que hace es que eso se agrande y tome mayor dimensión. Entonces, queremos que para evitar que después el problema sea mayor, se tomen las medidas y los trabajos que hagan falta.